llegaste a misa con tu perrito. Es mi regalo de madrecita chiquita. Ah, ok. Pero no quería perderme la misa. Ah, perfecto. No, enséñalo. Hasta con perros llegan a misa, ¿no? Pero no te lo voy a bautizar. Aunque quieras dar $10,000. Como vienen otros, padre, bautízame mi perro. No. No. Eso pasó en, con una señora. Escucharon de ella que se le murió su perrito. Y ella llegó y quería una misa de funeral para su perrito. Yo dije, pero eso nosotros no hacemos, ¿no? El padre me dijo, pero voy a donar yo $10,000 a la iglesia. Ah, le dije, pues me hubiese dicho desde el principio que su perrita era católica. Pero eso no es así como una señora que llegó para que el padre le bautizara su perrita. ¿Ah? ¿Sabían ustedes eso? ¿Han escuchado? No. Y el padre le dice, pero nosotros no hacemos eso, no bautizamos a los animales. Y ella dice, pero padre, voy a donar yo $10,000 a la iglesia. Ah. Habló el sacerdote al señor obispo y le dice, señor obispo, hay una señora que quiere que yo le bautice a su perrito. Y él dice, pero tú bien sabes que nosotros no hacemos eso, no bautizamos a los animales. Ay, pero señor obispo, ella va a donar $10,000 a la iglesia. Ah. Ah. Pues no solo hay que bautizarla, sino hay que alistarla para la confirmación. ¡Ja,